A lo largo de los años, equipos como Pumas, Chivas y Atlas se han caracterizado por desarrollar a sus fuerzas básicas y generar a los mejores futbolistas mexicanos del país, pero hoy en día la historia ha cambiado. Pachuca y América se han convertido en los nuevos creadores de jugadores nacionales, pues la mezcla entre extranjeros de calidad y canteranos con grandes capacidades los han colocado como principales exportadores del talento nacional. Irving Lozano, Eric Gutiérrez y muy seguramente Víctor Guzmán y Rodolfo Pizarro en el futuro próximo son los últimos elementos salidos de la cantera de los Tuzos para Europa, mientras que el América ha logrado poner en el viejo continente a jugadores como Diego Reyes, Raúl Jiménez, Diego Lainez y ahora Edson Álvarez, quien llegará al Ajax de Holanda. Sin lugar a dudas, los proyectos de estos equipos se enfocan en conseguir el título de liga. Sin embargo, eso no limita su capacidad para ser los principales generadores del talento futbolístico en el país.